Bueno, yo soy Luis Zambrano González y trabajo en el Instituto de Biología de la UNAM y ahora también trabajo en la Secretaría de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de Ciudad Universitaria. Mi cargo soy investigador titular B de tiempo completo y secretario en el caso de la REPSA. Bueno, hay mil de problemas ecológicos y todos son prioritarios. Sin embargo, quizá la forma más fácil de resumirla quizá se deba al cambio de uso del suelo y al funcionamiento del ecosistema, o sea, lo que conlleva el funcionamiento del ecosistema. Creo que el problema más grave que tenemos ahorita es el dramático cambio de uso del suelo de todo tipo: deforestación, minería, destrucción de manglar, destrucción de arrecifes de coral, destrucción de humedales, todo en aras del cambio de uso del suelo, lo cual genera grandes problemas en términos de funcionamiento del ecosistema. Cuando tenemos problemas en el funcionamiento del ecosistema, todo lo que se le llama servicios ecosistémicos se modifica y no solo se pierde biodiversidad, sino que se pierden provisión de agua, temperatura, calidad de aire, etcétera, etcétera. En mi área de estudio, en una de mis áreas de estudio, que es con la que yo empecé, es el recurso agua, por decirlo de alguna manera, el manejo del agua. Hay como dos o tres variables que están relacionadas con esto del manejo del ecosistema. Una es la calidad del agua. Repito, que están relacionadas con el manejo del ecosistema. Uno es la calidad del agua. La calidad del agua ha bajado dramáticamente por innumerables cosas. El otro es la cantidad de agua. Tenemos grandes problemas de falta de agua en ciertas zonas donde hace falta, pero antes no hacía falta. Como de sobra de agua, que es, hay sitios en los que se están inundando cada vez más seguido, y eso es un gran problema en términos de cambio climático. Quizá esos son los retos más grandes en mi área, lo cual otra vez se ve reflejado, a final de cuentas, en términos de funcionamiento de un ecosistema acuático y a su vez en el deterioro de la biodiversidad dentro de ese ecosistema acuático. Como biólogos eso es lo importante, como ser humano pues me interesa no inundarme o quedarme sin agua, ¿no? O envenenarme con el agua contaminada. Ok, bueno, mi área de estudio básicamente inició como restauración ecológica, particularmente en cuerpos de agua. Entonces, mi área de estudio fundamentalmente lo que trata es entender cómo la estructura trófica y la dinámica de ese ecosistema dentro de un ecosistema, de un sistema acuático, pueden manipularse de manera de que mejoren tanto la calidad como la cantidad de agua, como la biodiversidad. Entonces, mi área de estudio fundamentalmente se dedica a eso, a tratar de manipular toda la estructura trófica de manera de que tengamos ganar tanto el ser humano como la naturaleza, que bueno, el ser humano está dentro de la naturaleza, pero que la naturaleza gane fundamentalmente. Ok, yo creo que desde el doctorado yo he tratado de pensar cómo lo que generamos de información como ecólogos puede ayudar a lo que le llamaríamos un verdadero desarrollo económico dentro de, a nivel local o a nivel general. Por lo tanto, en ese sentido, yo siempre he buscado ese tipo de cosas y en ese sentido, cada acción que nosotros hacemos, como por ejemplo la reducción de especies exóticas dentro de un lago, la formación de refugios ahora que estamos trabajando, por ejemplo, con ajolotes, no solo hacemos el refugio para que el ajolote sobreviva, sino que el refugio le funciona al chinampero, que es el agricultor que está al lado porque le mejora la calidad del agua y puede vender mejor su producto, le ayudamos a conseguir mercado. Entonces, la filosofía siempre ha sido, desde mi punto de vista, el generar mejores condiciones ambientales relacionadas con la sociedad, con el fin de que la gente que tiene menos recursos mejore sus condiciones también como ser humano. Yo parto de la filosofía de que hemos errado el camino desde hace mucho tiempo en términos de destruir la naturaleza significa desarrollo. Creemos que la construcción significa desarrollo, cuando en realidad trabajar con la naturaleza a la par y dentro de la naturaleza es lo que mejora la calidad de vida de las personas que viven dentro de esa naturaleza. Y lo que estamos tratando de hacer desde el punto de vista de restauración o manejo de un ecosistema justamente es que el ecosistema funcione bien para que a todos los que vivan en ese ecosistema les vaya bien, tanto económicamente como de calidad de vida.
Uy, a todas. O sea, yo digo, con la experiencia que hemos tenido en todos los proyectos, en distintos proyectos, es fundamental, por ejemplo, los geólogos en muchas cosas relacionadas con el manejo de un ecosistema como tal. Los ingenieros son importantes, tanto hidráulicos como civiles. Los arquitectos en ciertas cosas, los urbanistas, ahora que estoy en la reserva, por ejemplo, Ciudad Universitaria necesita un plan de ordenamiento muy grande en el cual los urbanistas tienen que estar involucrados. Los ecónomos, precisamente para generar nuevas líneas de desarrollo económico en donde la naturaleza sea parte importante. Los antropólogos, los sociólogos, para entender las interacciones entre los seres humanos con la naturaleza. Los juristas, digamos, los abogados, básicamente, que últimamente hemos trabajado mucho con ellos, con lo de la Ley General de Aguas, son fundamentales para generar nuevas leyes o entender qué es lo que uno está violando o no está violando en términos de ley, que a final de cuentas son las reglas básicas que tenemos en la sociedad. Eso se me ocurre a bote pronto. O sea, además de haber más los médicos en términos de salud, la relación de un ecosistema sano con la salud humana sana, o al revés, un ecosistema enfermo con salud humana, todas esas líneas tienen que estar interrelacionadas para poder hacer o investigar o generar soluciones que nos sirvan para todos. Bueno, sí, efectivamente, eso es solo a nivel académico. Falta a nivel social, por ejemplo. Entonces, a nivel social, evidentemente uno tiene que estar relacionado con todos los niveles de gobierno de todo tipo, ya sean federal, local, estatal. Pero no solo eso, sino también pues, los que generan las leyes, que en este caso pues, es el legislativo, también tiene que estar uno relacionado y con el mismo judicial. Eso es en términos de los círculos de poder, pero también uno evidentemente tiene que estar directamente relacionado con la sociedad en la cual uno está interactuando. O sea, si yo estoy trabajando, en mi caso en Xochimilco, no puedo estar abstraído de los chinamperos, no puedo estar abstraído de los remeros, incluso del señor que tiene un pecero que lleva a la gente de Xochimilco. Tienen que estar involucrados en este tipo de trabajos. Y finalmente las organizaciones civiles, ¿no? Las ONGs, que son a final de cuentas muchas veces las que disparan cambios sociales o cambios en distintas a distintos niveles de gobierno, que generan o promueven estos pesos y contrapesos que luego se necesitan como para echar para atrás un proyecto o echar para adelante otro. Es una pregunta complicada y no creo que sea muy fácil de responder porque yo he visto muy pocos casos de éxito en lo que eso funciona. Cuando funciona es porque fundamentalmente somos reactivos. Yo voy a poner el caso rápido de la Ley General de Aguas. La Ley General de Aguas quizás es uno de los mejores ejemplos. La ley hace 2 años se hizo el derecho humano al agua y de ahí surgió la necesidad de hacer una nueva Ley General de Aguas. Grupos de la sociedad civil decidió juntar a la academia de distintos ángulos para poder hacer una nueva ley, y esa es la de la sociedad civil. Ahí funcionó muy bien, y no hubo dinero, no hubo ninguna institución, no hubo CONACYT, no hubo nada, sino que fue el interés común de los académicos que, con la sociedad civil, además de decir, tenemos que hacer una nueva ley y yo tengo ideas que aportar a esta ley. Desinteresadamente no estábamos buscando ningún tipo de protagonismo. Cuando eso fue un grupo relativamente pequeño, comparativamente hablando con lo que pasó después, cuando Conagua mete su ley, que era un verdadero desastre en términos de problemas en la Ley General de Aguas, reacciona todo mundo y ahí es donde siempre funciona. O sea, entonces uno se sienta con el ingeniero que está de acuerdo con uno, con el abogado, con el sociólogo y dice, está mal. Así funciona. Casualmente la Ley General de Aguas, la primera parte social sí funcionó, pero es de los pocos casos de éxito que yo veo. Todas las redes CONACYT, y ojalá y esto no lo vean los de CONACYT porque no van a financiar nunca nada, no veo que hayan funcionado nada bien, salvo quizá la del LTR, y eso porque los promotores que son Manolo y Miguel, y entre otros, han estado de que pasa porque pasa y va porque va. De ahí en fuera todas las otras redes que yo he visto se caen solas. Institucionalmente creo que no hay incentivos y quizás ese es el punto, pero no solo incentivos de que a mí me den dinero para estar en una red, sino incentivos de que me valga estar en una red, porque estar en una red involucra tiempo, que no necesariamente va a terminar en un artículo que es a mí lo que me vale. Entonces, quizás es modificar los incentivos. O sea, todo este discurso es para decir, a lo mejor la única forma de generar redes en las cuales las personas estén dispuestas a discutir es
con incentivos que nos sirvan a los académicos para estar dispuesto a discutir, invertir mi tiempo en esto. Ok, yo creo que hay dos o tres factores muy importantes para los nuevos ecólogos. Un primer factor que es fundamental es la ética. Yo creo que en las generaciones anteriores, en las cuales me incluyo yo, no se habló de ética, lo cual es un gran problema a la hora de que nos estamos enfrentando ahora a los problemas en donde hay conflicto de interés, en donde de repente hay dinero de por medio y entonces un biólogo que muchas veces no tiene dinero, lo que sea, de repente se vende su alma al diablo, ¿no? Entonces, no tenemos un código de ética mínimo, lo cual deberíamos de tener y deberíamos de formar a los estudiantes con un código de ética mínimo, sobre todo en la conservación, porque sí es mucho conflicto de interés. El otro factor que yo creo que es fundamental es la teoría ecológica es fundamental. Y esa es la que aprendimos muy bien los de mi generación. Pero también, y así como fundamental, es la relación con la sociedad. O sea, yo sí veo que hasta hace dos congresos, en estos congresos, era aséptico, y entonces la evolución era muy importante, y la ecología de poblaciones, y etcétera, etcétera, las interacciones. Pero esto de incidencia de los ecólogos, que tenemos mucha información para mejorar las condiciones ecológicas dentro de un lugar, no había. Creo que las nuevas generaciones tienen por fuerza que entender el papel de un ecólogo que tiene información para resolver problemas directos, duros y en la cabeza y de corto plazo. Yo creo que esos serían los dos factores, además evidentemente de la teoría, que es pieza fundamental. O sea, lo que he visto es que muchas veces se descuida la parte teórica y entonces los biólogos o los ecólogos ya no tienen material básico con qué defender las ideas que nos están llevando. Por Miguel Martínez. Yo me dedico a la ecología porque Miguel Martínez me dio unas clases esplendorosas de ecología en la Facultad de Ciencias. Yo me iba a dedicar a la biología del desarrollo. Y yo ya estaba clavadísimo, ya tenía hasta laboratorio, hasta que tomé la clase de ecología con Miguel Martínez y dije, esto es lo mío. Yo soy de aquí. Me encantaron los modelos matemáticos en ecología de poblaciones, en ecología de comunidades y pues por eso, o sea, no hay más explicación de que el culpable de todo esto es el presidente de esta asociación, la verdad. Yo creo que la fe en las personas, o sea, otra vez, yo creo que lo que pasa es que hemos cerrado el camino como sociedad, pero tengo fe en que lo hemos cerrado como sociedad durante muchos años, en muchas veces a lo largo de nuestra historia, y creo que estamos a tiempo de cambiarlo, y creo que somos un agente de cambio. Y que evidentemente como agente de cambio nos tocan las cosas, ciertas cosas duras, ¿no? Ciertas cosas que no se han entendido y que por lo tanto hay encontronazos, ¿no? Que eso es lo que me ha venido pasando, o sea, encontronazos de todo tipo. Pero no hay de otra. O sea, yo no creo que las cosas sean suavecitas y que de repente a todo mundo le caiga el 20 y que diga, ¡ay, qué maravilla! No, pues esto genera conflictos. Y es divertido generar conflictos hasta cierto aspecto. Es un reto generar conflictos. Te diviertes, siempre y cuando no lleguen las cosas tan fuertes, pero pues es divertido y es retador, ¿no? Porque te ayuda a pensar y a generar nuevas ideas y a tener alternativas. O sea, yo podría vivir en mi cubículo muy feliz siendo curador de la Colección Nacional de Peces y desentenderme de todo esto y tener 20 artículos por año, etcétera, etcétera. No sería ni la mitad de feliz de lo que soy, a pesar de todas las cosas que han pasado, ¿no? Porque además no solo es por el futuro, ese es el otro factor. Tengo una hija de 11 años que quiero que mi hija viva no en como parece ser que va a vivir, ¿no? Y quiero ser un agente de cambio en ese sentido. Pero no solo es eso, yo creo que es también saber qué papel nos toca jugar cuando las cosas están hacia un lado y tenemos que cambiar el timón. Pues es algo fuerte, pero pues hay que hacerlo. Deberíamos entender, o sea, como profundizar un poco en este tema, y es, la gente cree que nosotros somos un agente detenedor del desarrollo. Porque entiendo, más bien mi impresión es que no han entendido cuál es el problema. Nosotros somos un agente de cambio, de promoción del desarrollo. Lo que pasa es que el desarrollo no es igual a construcción.
O sea, la gente cree que el desarrollo es construir, construir, construir edificios, construir puentes, construir, y yo ya construí, o sea, incluso dentro de la misma universidad. La gente cree que porque ya hizo un edificio, ya hizo algo por su institución, y no es cierto, ¿no? Creo que estamos en un momento en el cual el desarrollo debe de reconcebirse como como mejorar la calidad de vida de las personas, incluso de la nuestra. Yo siempre he pensado, bueno, pues yo antes, cuando era niño, salía a andar en bicicleta y tenía un parque enfrente. Ahora, digo, a los 11 años yo salía solo a andar en bicicleta. Mi hija no puede hacer eso, ¿no? Pero ahora tenemos celulares y tenemos, Minecraft y tenemos computadoras personales. Y dices, ¿qué es mejor calidad de vida, esta o la otra? Tenemos edificios de muy, muy altos o lo que tú quieras, ¿no? No estoy seguro. Yo creo que busco una calidad de vida, y para eso la ecología es fundamental, en la cual los niños no se enfermen con enfermedades emergentes ocasionadas por el desarrollo, ¿no? O sea, no tengan cáncer, o no los atropellen, reciban cyberbullying, y en eso la ecología es fundamental. No solo en la parte tecnológica, sino también en la parte de una visión lúdica, de que salgan y vean en su ventana un árbol, ¿no? O sea, que eso cambia hasta el ánimo de las personas. No es lo mismo ver un pecero que un árbol, ¿no? Tener un desarrollo en donde la calidad de vida es más importante que una construcción, eso es lo que estamos yéndonos. Y creo que eso es lo que deberían de ver cómo los ecólogos estamos buscando hacia allá. No es detener, porque la arañita me parece importante. Sí, lo es, y éticamente es fundamental. Pero también es detener ese concepto de desarrollo e impulsar el otro concepto de desarrollo que va a mejorar las condiciones de vida de las personas.